27 hearts beat! Que estoy yo aquí sentadito y digo, vamos a ver YouTube un rato, y literalmente necesito ver esto con vosotros, ¿vale? Es el único vídeo que voy a poder subir hoy, si lo termino rápido, porque me voy ya. Entonces, yo estaba aquí tranquilito y he dicho, vamos a ver un videito dos por YouTube, a ver qué podemos sacar hoy. No he hecho nunca este tipo de reacciones, no he hecho nunca este tipo de vídeos, pero bueno, que sepáis que no es un vídeo para gente que tenga 5, 10, 15 años, bueno, es para gente más adulta, ¿vale? Yo lo he abierto desde un principio. Mostopapi TV, gracias por sacarnos estos vídeos. Estoy muy, pero que muy viciado. Si no lo conocéis, os animo a conocerlo teniendo el link de su vídeo aquí en la primera línea de la descripción. Obviamente, ojalá fuese una promo, ojalá, porque es que yo con ese hombre ahora mismo le comería todo el morro. Pero bueno, literalmente venimos a reaccionar de una. No sé si me estará oyendo en Valencia, ¿vale? Yo creo que sí, se me habrá oído muy en Valencia. Se me había olvidado el micro que lo tenía por ahí. Al tema. Son vídeos muy random, ¿vale? De hecho, lo vais a ver ahora mismo. Así que nada, yo literalmente me pongo los cascos. Pasamos a la cena, chavales. Y me llaman. Vale, pues eso, venimos con la reacción a hábitos sexuales de los jóvenes, ¿vale? Es una cosa que tú dices muy random. No vais a ver vídeos como estos en YouTube en vuestra vida, ¿vale? Porque este hombre literalmente se la está sacando muy fuerte. Así que nada, nos vamos de una con la reacción en 3, 2, 1. Os advierto, esto es muy random, de una. ¿Habéis chupado más de un pene en una noche? Exactamente, sí. ¿Cuántos, cuál es tu récord de penes que has chupado en una noche? 4. ¿Has chupado 4 penes en una noche? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? De puta madre. Hola, en serio, acompañad este vídeo con vuestra novia, ¿vale? En plan, si podéis. Madre mía de mi vida. ¿Qué pasa, Romeo? ¿Es el Mostopapi TV? Bueno, en el vídeo de hoy ya es la parte 5, la última parte de la primera temporada. Próximamente, en el siguiente vídeo, tener la campanita activada porque es un vídeo que vais a flipar bastante. Así que activa, activa y vamos a empezar con el vídeo. Pero antes os tengo que decir una cosa. Y la cosa que os tengo que decir es que... Yo, la edición de ese hombre tampoco sé cómo lo hace, ¿vale? Son vídeos en sí, no son vídeos complicados, ¿vale? Porque vas cortando un poquito, pero luego la edición está típica, tío, que es como muy casera, muy artesanal, no muy típico que tú dices, súper llevado de efectos por aquí, por acá. Me mola porque es como súper casero todo y súper guapo, también es de destacar eso y me mola bastante. Mucha gente me pregunta, Pei, ¿cómo editas? ¿Cómo haces esas transiciones? ¿Cómo hacerlo de la música? Lo acabo de decir. Pues si quieres empezar en YouTube, te voy a enseñar un programa con el que tus vídeos van a quedar. A ver, yo la promo, lo que es promo en este vídeo, no la meto porque a mí no me han pagado. Pero, oye, yo verlo lo que es verlo, lo voy a ver. Ahí tenéis, hermanos, Filmora 9, un programa en el cual podrás editar. También tiene... Que son muy... Gente... Ahora... Vamos a lo que habéis venido, ¿vale? Let's go. Vamos ya. ¿Por qué crees que la gente liga más de fiesta? Porque la gente va un poco girada. ¿Girada qué significa? Un poquito... Bebe un poquito de guacamayo y... Es lo que hay. Imagínate tú. Es que... Os lo estoy diciendo. Eso son cosas que tú dices. Estamos un poquillo locos. Dices, vale, pues este pavo no me lo tiro, ¿sabes? Pero tú cuando estás borracho, como que cambia esa percepción, ¿sabes? Siempre borracho, se ve borroso, pues un feo también es guapo. Yo sí voy borracho, pero aunque sea no ligo mucho. ¿No ligas mucho? No. ¿Por qué? F. F en el chat, porque este hombre ahora mismo se merece una F. Es que no le podemos decir, mira, te vamos a dar otra cosa. No, este hombre ahora mismo una F en el chat grandísima. Se está oyendo el audio, ¿no? Espérate. Pues porque soy feo. Sí. Pero da igual. F. Porque estás más borracho y borracho estás más cachondo. Vale. Sí. ¿Por qué crees que borracho está más cachondo? Porque el alcohol te pone más cachondo, es así. O sea, es científico. ¿Y el sexo es mejor luego? A veces sí. ¿A veces sí? Sí. O sea, ¿crees que una persona como yo, que nunca ha bebido alcohol en su vida, no realiza sexo como tú, que sí que bebes alcohol? Porque de noche todos los hombres son pardos. ¡Oh! Ahí la ha dado duro, ahí la ha dado duro, chavales. Ahí lo que es. Vamos a darle, le ha dado. Ahí ha dicho. El alcohol te pone más cachondo, es así. O sea, es científico. ¿Y el sexo es mejor luego? A veces sí. A veces sí. Sí. O sea, ¿crees que una persona como yo, que nunca ha bebido alcohol en su vida, no realiza sexo como tú, que sí que bebes alcohol? Porque de noche todos los gatos son pardos. Vas borracho ahí, que no sabes ni lo que hay. Te la suda todo. Te estimpan. Tú pa' mí, yo pa' ti, toma. Vaya. Tú pa' mí, tú pa' mí. ¿Sí te los llevas en la disco? Eso es.
And tú, Gary Coach, pa' mí. Eso es, no sé ni quién eres, pero tú pa' mí. Toma, ligoteo. Por el alcohol. Tú si vas de fiesta quieres follar, o sea, no hay más. Pues por el alcohol, no sé, la fiesta, la música, ¿qué te apetece? Mucho ojo, ¿eh? Este vídeo es un poquillo lo que he subido de tono, ¿no? Pero es que paso estamos. Paso están, claro. Sí, es que paso están. ¿Te deshacerte de tu novio? Ya, al día siguiente ni te acuerdas. O sea, os habéis llegado a estar con chicos y luego no te acuerdas. Exactamente, sí. Y al siguiente dices, hostia, si me he liado con tres. Ah, ni sé, no sé ni quién no son. Hostia, pelotas. Con tres. Sería del palo, espérate. Joder, lo del volumen, chicos, que no oye. Mira, sería del palo de... O sea, habéis llegado a estar con chicos y luego no te acuerdas. Exactamente, sí. Y al siguiente dices, hostia, si... Pelotas, que son de bonas. Me encantan. Por favor, parad con el meme. En plan, ha tenido su época... Y ya se ha acabado. No puedo empezar yo ahora. No, por eso, ¿vale? Me he liado con tres. Ah, ni sé, no sé ni quién no son. No tienes ni puta idea de quién con tres. De noche la luna manda, ¿eh? Luna manda. Bueno, la oscuridad. La oscuridad es el futuro. Correcta. Hoy en día es muy triste, pero la gente no se atreve a hablarle a otra persona sin haber bebido alcohol. Dime excusas que hayas puesto para no follar con alguien. He adelantado la regla dos días, un poco más para decir... Ah, vale, la de que tienes la regla. Me tengo que ir a hacer compras, no puedo quedar. Es lo que dije al último. La ¡F! Me duele la cabeza, me duele el pie derecho. ¿El pie derecho? El pie derecho. Tengo la regla. Estoy muy cansado, he estudiado mucho. O sea, el otro día. Mira, no, yo es que no puedo. Es que en concreto me duele el meñique. Y yo con el meñique ya lo siento mucho, pero es que no puedo, ¿vale? Literalmente. Es que es increíble. Pero una burrada, en la biblioteca todo el día, fatal. ¿Vas a poner excusas o qué? Soy lesbiana, tengo la regla. Tener la regla. Es que tengo la regla. Tú la regla. Regla general, la regla. La regla es infalible. Nunca falla. ¿Me puedes decir tú a qué huele un coño y tú a qué huele un pene? Ayer. Si tuviese este vídeo, si monetizase, en concreto, el chaval y yo, tuviéramos que tener de poner de sonidos de patitos, burros, caballos, incluso... gatos maulladores por 40, literal, tías. A hierro. Hierro o algo raro. Alba dice que a hierro. Sí, huele fatal, ¿eh? Sí. Muy mal. Aunque esté limpio. No, aunque esté limpio no sé, pero de fiesta huele fatal. O sea, ¿habéis chupado un pene después de fiesta? No. Entonces, ¿cómo sabes que huele mal? No sé a qué huele un pene, nunca me mete un pene en la nariz. Depende si se lo ha lavado o no. Si no se lo ha lavado... Si no se ha lavado, huele mal. ¿Males? Males a pescado que no se ha lavado en una semana. Vamos a ir cortando, ¿no? En una semana. Y si huele bien, a pescado que se ha lavado en dos semanas. O sea, Dios. Huela mal o huela bien, un chocho siempre huele a pescado. Sí. ¡Qué cara de pillín, tú míralo! ¡Meme de esto, por favor! Nada huele igual que eso, yo creo. O sea, si te ponen... un antifaz en los ojos y te pasan un pene por la nariz, ¿sabes que es un pene? Sí. Es que no sé cómo decirte, pero es que el pene huele a pene. A ver, chupaste cuatro penes en una noche. ¿Sois pareja? Sí. Ah, pensé que erais hermanos. ¿A qué huele? Huele a... pues... y explota. O sea, a mí no me huele a nada. A ver, si no se ha duchado, pues huele un poco a pescado. ¿A pescado? Sí, un poco a pescado podrido, la verdad. A pez, en plan, ahí. Sí, en plan, que se laven los chicos, por favor. Lavaros las partes, por fin. Pues no sé, como a pescado, yo qué sé. A pescado. A pescado. Regla general, bueno, ya no se puede decir. Norma general, regla y pescado. Por ahora llevamos ahí dos estables. Un coño huele a pescado. A pez. A marisco. A marisco. A marisco recio. Sí. El mar al mejor precio. ¿Y tú? A ver, un pito huele a pito, pero imagínate que has utilizado condón de sabor. Es que me cago en mi vida, o sea, literalmente es que no se corta una mierda, tío, me mola. Por eso, luego queda la fragancia. El de mi novio a rosas, otros a pescado. A pescado. Podrido. No sé. Como decirte, pero es que algunos saben a puta mierda. El de mi novia... Vamos a decir, el de mi novia huele a rosas, dilo. No, rosas no, vainilla. Vainilla. ¿Y los demás? No voy a especificar porque... A pescado. Está feo. Os voy a hacer la misma entrevista cuando lo dejéis. ¡Que no lo dejéis!
pero bueno, huele no, papá. A las 25 Copa del Rey de este año. Llevamos 24 a TT, pues este año 25. Eso huele un coño. Este tío, ¿veis cómo va, no? Pues... así voy a ir yo si llegamos a 100.000 suscriptores, literal. Copa del Rey de este año. Llevamos 24 a TT, pues este año 25. Eso huele un coño. ¡Qué puto máquina! A gloria huele. ¡Porque la mejor es la glory! ¿Aceptaríais sexo por dinero? No. Nada. Literalmente, lleva 5 capítulos, los 4 de atrás he visto 2 o 3, ¿vale? Si queréis más raciones, lo único que os digo es que le deis un like, ¿vale? Si yo veo que este vídeo os mola mucho, yo sigo con este hombre, ¿vale? Incluso, si se puede poner él en contacto conmigo y yo soy, en plan, el chaval que raciona, literalmente me molaría un huevo porque... tendría como típicos avances o algo así, tío. Le pediría los típicos avances, ¿no? Porque es que yo os lo prometo que con estos vídeos me rajo lo que es el ojete entero, me lo rajo todavía más. Impresionante. No. No, no, no. Nada. No. Si es pa' yo. ¿Qué ha preguntado? Gloria, huele. Porque la mejor es la glory. ¡Glory! ¿Aceptaríais sexo por dinero? Vamos allá. Nada. No. No. Lo que sé, un tal. Lo que está en GTA en las aceras, eso. No, no, no. Nada. No. Si es pa' yo. Sí. ¿Hacer sexo? Sí. ¿Oral? Sí. ¿A quién? ¿A un chico o a una chica? A un chico. A un chico igual 10.000... ¿Por 10.000 euros chuparías un pene de un chico? Por la cara. Sí. No. No, yo no me compro. O sea, no me vendo. No. 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 Fijo. Vale. Os voy a contar una cosa. Mi padre, ¿sabes? Mi padre, ve estos vídeos. No mentáis al padre de Mosto Papi, por favor, ¿eh? Por favor. Ya, papá. Papá, ve estos vídeos. Ya, papi. Entonces... no quiero que le engañéis. Os voy a preguntar tal vez. ¿Aceptaréis dinero por sexo? Puede. No. Depende de cuánto. Volvemos a repetirlo, por favor. No quiero que le engañéis. Os voy a preguntar tal vez. ¿Aceptaréis dinero por sexo? Puede. Depende de cuánto, por supuesto. Qué bueno, tío. Da igual que tengas novia y que esté aquí al lado. Sí, me ha mirado mal, pero por un millón yo acepto lo que sea. Da igual. Un millón es casi media vida trabajando, ¿eh? ¿Chuparías un pene por un millón? ¡Hombre, por un millón! Te obligaría a olerle el rabo y eso. Esta, es que lo pasaría muy mal, pero... se correría en tu ojo. Sí, porque es mucho dinero. Pensar, 10.000 euros. Una mamada, una mamadilla. Una mamada, joder. Vale, pero se va a correr en tu boca, ¿eh? Pa, si se corre, que se corra en mi cara, en mi boca, en mi cara. Uf, está tenso esta vaina, está muy tensa. ¿Habéis realizado alguna vez sexo con la regla? Sí. ¿Y tú? Sí, sí, la ducha, Sí. La ducha, ¿Y qué tal? Dime cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, que está más lubricado. Tío, le da igual, se hace y punto. Pero suelen chupar el pussy. Tú tienes claro. Ganas... ¿Van a chupar el pussy con la regla? Claro, sí. Y no pasa nada. Sí. Si te apetece, pues venga, hasta arriba. Vale, pues decirle a ese chico que es mi hasta arriba. Sí, eres un puto héroe. Mi puto héroe, chaval. Eres un puto héroe. ¿A qué huele el chocho cuando la metes con la regla? ¿Huele a pez y a qué más? A pez y a sanguijuela. ¿Y a sanguijuela? ¿A sanguijuela? A caballito de mar. A caballito de mar. Huele a caballito de mar. A caballito de mar. Huele a caballito de mar. Joder, a caballito de mar pero sin reproducir. ¿Y qué tal? ¿Qué cojones? Es todo lo random que os he dicho en un vídeo. Es en plan, random, ¿vale? Concepto general, pam, lo metes aquí. Es como si yo me pongo a hacer entrevistas a los botellones de aquí, de mi ciudad. Es que sale esto. Sale esto, pero multiplicado por 3. Porque es que somos burros como nosotros solos. ¿Qué tal? Dime ventajas y desventajas de sexo con la regla. A ver, es que ella es mi novia y la ducha, pues... Ah, ¿ella es tu novia? Sí, ella es mi novia. A ver. Entonces, lo de el chocho de marisco... Eso, sí. Tendré que pedir explicaciones. O sea... ¿le huele el chocho de a marisco a ella? A ver, ella es mi novia y... No, responde. ¿Le huele el chocho a marisco, sí o no? Sí, pero me gusta. F en el chat, por Chimuelo y por el pi de esa chica, ¿vale? Marisco recio, el mar al mejor precio. No. En verdad, he dicho que era una excusa, pero goza más. Goza más. O sea, goza más sexo con la regla. Sí. ¿Por qué? Espera, la cuestión es... Él ha dicho que contigo no, o sea, no ha sido con él. O sea, has gozado más sin él. Sí. ¡Dios santo! Es que... estos momentos, chavales, son para ponerlos así. Minuto 8:59. F en el chat.
luego. Mientras folláis, ¿cuál sería vuestro nombre de superheroína? Superman, porque siempre va todo. Wonder Woman vasca. Horse Rider. ¿Por qué? Porque soy un fantasma. Superorgasmo. Catwoman. Catwoman. ¿Por qué? Pues porque toca la D, ¿no? Tienes cara de Catwoman. Sí. Tienes cara de Catwoman. Y él sería tu Batman. Sí. Yo sería Electro Pussy. Pussycat. Super Twerk. Super Twerk. Ea. Porque haces twerk. Hombre. Mientras realizas sexo. Claro, ahí moviendo el culo ahí a tope. Ta, 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 ta. La super nena. Ay, yo Catwoman. ¿Por qué Catwoman? Mamá, si ves esto, que sepas que te quiero, ¿vale? En plan, yo normalmente lo suelo ver así, pero una ración de vez en cuando no... Te quiero. Ay, porque soy una gata. Yo follo, no me follan. Tú follas, no te follas. Ea. Tú coges el pene y tú te lo tiras. Exacto. O sea, le dices tú, chaval, siéntate ahí. Y yo lo hago todo. Y yo lo hago, no hagas nada. No, porque no me gusta. Yo voy a ser tu obrera. Hombre, claro. Yo lo hago todo, que si no, no me gusta. Hay gente que lo hace muy mal. Hay gente que lo hace muy mal. Y entonces tú lo haces. Descoordinados, en plan arrítmicos, total. ¿Arrítmicos en plan cómo? Explícamelo. Pues no saber bailar y no saber follar. Si no sabes bailar, no sabes follar. Se oye fatal. ¡Ha dicho! Si bailas bien, follas bien. Si bailas bien. Si bailas bien, follas. Es ley, es ley. Es ley. Sí, comprobado. Comprobadísimo. Comprobadísimo. Tienes que defender el feminismo radical, que es el que defiende Podemos, Bildu y así. Es el feminismo bueno. El feminismo liberal es una puta mierda. Defender el feminismo radical, que es el que defiende Podemos, Bildu y así. Es el feminismo bueno, el feminismo liberal es una puta mierda. ¡Vete a cagar! Es que se te queda, o sea, a mí se me ha quedado la cara porque está aquí asimilado. De nuevo, ya sabéis que esto es una dosis, ¿sabes? Yo ya estoy pensando en una dosis de locura. 2001. Sí. Sois mazo joven. Sí, muchísimo. ¿De qué mes eres? De mayo. De mayo. O sea, cuando tú naciste no habían caído ni las Torres Gemelas. Y bueno, espero que os haya gustado el... Olvídate, olvídate. Bueno, chavales, hasta aquí. Nos despedimos también. Al igual que Mosto Papi se despide, yo también me despido. Espero que os haya gustado el videazo. Va a ser una reacción así sin cortes, literalmente un vídeo normal. La verdad, bastante loco, bastante loco. Si queréis más vídeos de este estilo, obviamente los traeré más editados, más vainas, ¿vale? Esto es el primer vídeo así de testeo, a ver cómo furula. Y nada, de verdad, Mosto Papi, ideaza. Estás triunfando, lo sabes. Vaya locura. Son 20 minutos con mi tira de grabación, locura. Y os lo digo en serio, es espectacular, ¿vale? O sea, no te puedes descojonar más que con estos vídeos. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis que todas mis redes sociales están por aquí, por abajo, por la descripción. El vídeo que tenéis antes de este vídeo, hay un vídeo que es una reacción de Kekeo, ¿vale? Se va a borrar pasado mañana, ¿vale? Porque no es un vídeo. Es un vídeo de yo hablando todo el rato porque no se oye la música, porque el copyright ha dicho ¡oh! ¿Vale? Entonces está en mi Instagram. A mi Instagram, para ver esa ración, os tenéis que ir abajo, en el link aquí abajo pone Instagram, ¿vale? Pues ahí os vais y ya está, ¿vale? Así que nada, chavales, un besazo, nos vemos como siempre en un próximo vídeo y espero que os haya gustado muchísimo. Dale like para más. Chao.